Bienvenidos a este video tutorial. El día de hoy aprenderemos a crear contenidos en nuestra web. Para ello primero nos ubicamos en la página que deseamos editar. Vamos a borrar los contenidos que trae la plantilla de la página web seleccionándolo y presionando la tecla de borrar. Hacemos esto para algunos de los contenidos de la página de inicio. Al seleccionar el contenido podemos arrastrarlo con el mouse, para cambiar de posición y tamaño. Ahora editaremos el encabezado de nuestra página. Al seleccionar el texto se habilitará el recuadro de modificar, aquí cambiaremos el texto por Universidad Central del Ecuador. Al seleccionar con el mouse una imagen podemos sustituirla, con una de nuestro computador, aquí tendremos que subir el sello de la universidad, seleccionamos cambiar imagen y marcamos el apartado de cargar imágenes, tendremos que seleccionar una imagen desde nuestro computador, procedemos a cargar la imagen y aplicamos los cambios. En el panel lateral izquierdo, tenemos las herramientas que nos permitirán cambiar el fondo, agregar imágenes, vídeos, sonidos, textos, cuadros, menús y demás objetos. Seleccionamos el apartado de fondo, aquí podremos establecer el fondo de nuestra página, seleccionaremos un estilo de imagen o vídeo para el fondo de nuestra web y aplicaremos los cambios. En el icono de agregar, podemos añadir imágenes, textos, vídeos, botones, menús, líneas y otros objetos. Aquí procedemos a agregar un objeto tipo texto, en el que pondremos el título de nuestro proyecto. Seleccionamos título de página. Y lo editamos con el nombre de proyecto integrador. También podemos cambiar los estilos de texto. Ahora agregaremos un objeto tipo imagen para la portada de nuestro sitio. Seleccionamos agregar y ubicamos la imagen, tendremos que cargar una imagen desde nuestro computador. Tendremos finalmente la imagen de portada en nuestro sitio, también tendremos que subirla nuestra fotografía a la página. Vamos a editar el texto y ubicaremos nuestros datos, y una descripción del sitio web.
deseamos incluir un vínculo para seguir leyendo o que nos direccione a otra página, tendremos que insertar un botón. Seleccionamos Agregar, luego en botón y luego escogemos el botón de Leer más. Al ubicarnos sobre el botón Leer más, aparecerá un icono de cadena en la parte superior. Aquí tendremos que seleccionar la página de destino a donde deseamos ir. En este caso seleccionamos la página Datos personales, para ir a la página que mostrará nuestros datos personales en una forma más detallada. Tendremos que diseñar la página Datos personales de una forma detallada. Retornamos a la página de inicio y estará creado el vínculo en nuestra web. Podemos agregar cuadros, separadores, marcadores sociales. Ahora agregaremos vídeos desde YouTube. Tendremos que ir al menú de herramientas en Agregar, seleccionamos Vídeo y seleccionamos YouTube. Aparecerá un vídeo por defecto el cual tendremos que cambiar por uno de nuestra preferencia. Marcamos el vídeo, y en la parte superior ponemos Cambiar vídeo. Aquí ingresamos el link URL o escribimos el vídeo para buscarlo en YouTube. Al finalizar tendremos nuestro vídeo agregado. No olvides guardar siempre los cambios y publicar tu página. Podemos personalizar la página de acuerdo a nuestras preferencias. Esperamos que puedas realizar tu sitio web y muy buena suerte con tu tarea.